Y luego de esa intro tan épica, muy buenas fanáticos del farmeo. Aquí les traigo una guía, bueno, más que una guía, los mejores equipamientos que pueden utilizar para sobrevivir y hacer muchísimo daño en el nuevo evento del veneno de Orphix. Me tomé un poco mi tiempo para analizar cuáles son las armas más efectivas en este evento, cuáles son las que hacen más daños o cuáles son las más útiles. Y bueno, también una feliz Navidad un poco atrasada para todos aquellos que vean el video. La verdad es que se me juntaron muchas cosas esta semana y bueno, es lo que pasa cuando eres el encargado de hacer el postre de Navidad y bueno, lo preparas el 24. Igual por suerte como me tomé más o menos mi tiempo, pues ya tengo a Labos, ya tengo su arma y también esto servirá para aquellos que estén haciendo el evento entre clanes, porque sí, esto es un evento competitivo de clanes. Y como es costumbre, el que junte la mayor puntuación pues ganarán premios entre bronce, plata y oro. También ganarán una decoración especial que es el premio en sí. Y no sé qué otras cosas más, supongo que regalarán PL o algo así. No estoy seguro, nunca participé y bueno, tampoco me interesa. Pero para aquellos que estén interesados en sacar la mayor puntuación posible, aquí les diré cómo hacerlo y cuáles son las mejores armas para poder rushearlo bastante bien. Y también llevar un buen equipamiento para sobrevivir porque los enemigos escalan bastante con nivel y el Necromage pues más o menos lo soporta pero no es un Warframe. Así que bueno, pónganse cómodos, yo soy Fall y sean todos bienvenidos. Empecemos con un arma que cuando metieron Deimos vino con fuerza, la Mausolon. La mayoría que haya tenido o que tenga un Necromage se habrán dado cuenta lo buena que es, superando con creces a otras armas, digamos, antiguas de archialas. Y bueno, buena cadencia, buena prioridad crítica, buen estado, buen multiplicador crítico, buen daño base y un disparo secundario que puede barrer con los enemigos muy fácilmente y es extremadamente preciso, perfecto para deshacerse de una Orphic cuando ya está a la mitad de la vida. En cuanto a la build, pues bueno, lo normal. Probabilidad crítica, daño crítico, aumentamos el daño base. En cuanto a cañón revestido y ruido Prime, ese lo trae el Varo de vez en cuando. Hace rato no veo que lo traiga, así que pues tocará que se lo compren a otros jugadores o esperar con suerte e ir tirando con el mod normal. En cuanto a enfoque crítico y objetivo marcado, eso se consiguen en las misiones de Vox Solaris en Fortuna. Objetivo marcado lo pueden cambiar por otro mod que creo que se llama Municiones Sabot, que da daño y otra cosa más que no me acuerdo. Ahora seguramente lo estaré poniendo en pantalla. Y bueno, daño corrosivo para poder hacerle más daño a los Sentients y a la Orphix, porque sí, come daño corrosivo. De hecho, la mayoría de las armas que vamos a usar en este evento sí o sí deben tener daño corrosivo, independientemente si nos enfrentamos a Corpus o Grimmer, porque la verdad el enemigo principal es la Orphix, junto con todos los Sentients que la acompañan. Y el principal daño que les va a afectar al ser enemigos mecánicos con armadura es el corrosivo y el explosivo un poco. Próxima arma y una de mis favoritas, la Morga. Poderoso lanzagranadas pesado, buen estado, buena probabilidad crítica, muy buen crítico y un disparo secundario capaz de meter millones de daños. Lastimosamente ese disparo pues no afecta a la Orphix a diferencia de la Mausolon. Pero aún así, en caso de que se nos junten muchísimos enemigos, viene perfecto para poder limpiar casi una sala entera sin ningún problema. Y en cuanto a daño, a pesar de que este arma tenga la cadencia un poco baja, no tiene nada que envidiarle a la Mausolon, ya que además de disparar granadas, o sea que hace daño en área, tiene un daño base bastante bueno. En cuanto a la build, pues bastante parecida a la anterior, nada más que sin objetivo marcado. En este caso pueden maximizar el daño todo lo que sea posible. Recuerden ponerle corrosivo y con eso será más que suficiente para cubrir las debilidades de los Sentient y de la Orphix, sin ningún problema. Quedándonos con unas cifras de daño bastante generosas, tanto en el disparo primario como en el disparo secundario. Y con esta arma, la verdad, un consejo, yo la uso más que nada con el Bone Widow. Después ya más adelante explicaré por qué, pero con ese Necromage me parece una perfecta combinación. Próxima arma, la Yanga Kuba. No será una morga, pero es un buen reemplazo hacia ella. Buena cadencia,
quizás tenga muy poca munición, pero lo sustituye con una excelente recarga rápida, buen daño en área, una probabilidad de estado del 20%, un multiplicador crítico que está en la media y una probabilidad crítica que supera la media. Un arma excelente a tener en cuenta para este evento. Lo único malo, se consigue matando a un Lich. Y bueno, eso ya depende cómo esté uno en el tema de aventuras. Y también si alguno le salió este arma y la ignoró, o bueno, se la quedó y está por matar al Lich. Porque también, para tenerla fuerte hay que ponerle un máximo de 5 formas. Una vez puesta las 5 formas, llegará a nivel 40, te dará la maestría, y bueno, ya le podrás poner casi cualquier mod sin ningún problema. Acá no sé si recomendarles lo de municiones Abbott, porque nos va a dar a atravesar por 3 metros y que un proyectil que su fuerte es explotar y que atraviese y no explote, pues va a perder poder. Así que tendría que intentar ver cómo funciona, pero por si acaso no les recomiendo que utilicen municiones Abbott. En todo caso, si quieren, reemplacen objetivo marcado por un mod de estado del 100%, en todo caso eléctrico o toxina, para aumentar el daño corrosivo. Pasando a la última arma que pueden usar, esta es más orientada a la utilidad. La Fluctus, una vieja clásica. No esperen hacerle mucho daño a la Orphis con esto. Como dije antes, esto es más a la utilidad, debido a que este Arch Cañón tiene atravesar infinito. Lo cual, aparte de eliminar bastantes hordas de enemigos, también servirá para destruir más fácilmente los objetivos marcados sin la necesidad de movernos del lugar donde estamos, ayudando a nuestros equipos y haciendo mucho más rápido la misión. En cuanto a la build, es la siguiente, aunque la verdad es que no importa mucho porque no van a hacerle daño a la Condrix con esto, sino que van a limpiar los enemigos y eliminar los objetivos marcados. Y bueno, discúlpenme por no tener la build entre el juego, porque el arma la borré hace tiempo sin querer. Y bueno, seguramente ya habrán visto de todas maneras mucha gente en el evento que la lleva. Y ya habrán visto lo útil que puede llegar a ser. De hecho, se va bastante rápido en el evento con esto. Y en cuanto a la página, se llama Overframe, ahí la tienen. Está llena de builds que pueden usar para ver y tener un ejemplo de cómo armar sus armas. Es una página bastante buena, yo la uso a veces y la dejaré en el link en la descripción, así que no se preocupen si la tienen que buscar o no. Y en cuanto al Necromage, que recomiendo para llevar junto con este arma, es el Voidrick, porque podremos hacer muchísimo daño con las Archivets. Ahora mostraré las builds de ambos. Ahora pasemos al mejor Necromage que se está usando en este evento, el Voidrick. En supervivencia no será el mejor, tiene una piel de hierro, entre comillas piel de hierro, que es el velo tormentoso, pero es muy inferior a la piel de hierro de Rhino. Sirve más o menos para aguantar, pero no es tan buena como lo que dije antes. En cambio, su arma exaltada, las Archivex, son la razón por la cual se está usando más que nunca este Necromage en el evento. Capaz de hacer 7 cifras de daño, y encima en área, es una buena razón para utilizarlo. En cuanto a supervivencia, pues mostraré una pequeña combinación que se puede utilizar para darle mucho más aguante del que ya tiene. La build consiste más que nada en mucha resistencia, dado que este Necromage, a pesar de que tiene una apariencia bastante robusta, su vida y armadura no son tan altas. Sí, podremos sostenernos a base de un poco de nuestro velo tormentoso, pero no será suficiente. Recomiendo que en cuanto tengan los puntos compren Reparación Necromage e Ira Necromage. Reparación Necromage nos va a curar hasta la mitad de la vida y en cuanto se active, activamos el velo tormentoso. En cuanto a Ira Necromage, lo que hará es la misma función que cumple Ira en los Warframe, darnos energía cuando nos quiten vida. Con este conjunto de dos mods tendremos una pequeña fuente de resistencia y de energía que nos ayudará bastante en el transcurso de la misión. En cuanto a las armas exaltadas del Voidrick, las poderosas Archivets, pues mucho daño, y aconsejo que le pongan cadencia de fuego, porque a más cadencia más daño vamos a hacer. Y como esta es un arma de destrucción masiva, sinceramente, pues hay que aprovecharlo. Puede llegar a meter números de 7 cifras en área y viene perfecta para limpiar una gran cantidad de enemigos. Sinceramente pienso que se les fue bastante la mano con este arma. Ojalá no la nerfen, porque también puede destruir sentients de level alto sin ningún problema, porque hace tanto daño que da igual que se adapten, los van a destruir igual. Un arma demasiado buena para mí.
Y bueno, también es la razón por la cual el Voidrick es tan popular, no solo en estas misiones, sino en general. En cuanto al Necromage Bone Widow, sobrevive mucho mejor que el Voidrick, porque con su 1, el gancho carnicero, creo que se llama, se puede curar hasta un 39% de su vida y básicamente nos curamos a full. Lamentablemente, al no tener un arma exaltada tan poderosa como lo tiene el Voidrick, pues no es tan popular. Pero en cuanto aguante, es muchísimo mejor que el anterior. Si quieren usarlo, recomiendo que lo utilicen con la Morga, dado que la Morga es una, por así decirlo, una Arquevex en miniatura. Esto ya queda en ustedes. Igual les voy a enseñar la build que uso con él. La build que utilizamos con él es bastante parecida a la del Voidrick, pero con mínimas diferencias. Siéndoles sinceros, el Bone Widow se beneficia muchísimo mejor de ir a Necromage y de reparación, porque su habilidad defensiva es parcial, no nos cubre completamente, solo todos los proyectiles que nos vengan de frente. Y aparte es mucho más fuerte en aguante, tiene más vida, más escudo, más armadura. Y bueno, la única pega que tiene es que, bueno, no tiene un arma exaltada tan fuerte como el Voidrick. En algo tenía que flaquear el pobre. Pero me gusta usarlo en este evento. Su habilidad del gancho de carnicero me ha salvado bastante, combinada con lo de reparación Necromage, es salir full vida de casi cualquier encuentro. Lastimosamente sí se nota mucho el hecho de no tener las Arquevex, porque el escenario se puede llenar bastante de Sentients y de enemigos. Y bueno, nos dan puntos extras por eliminar Sentient, ahí es donde las Arquevex entran en acción. Como digo, si quieren pueden usarlo con la Morga o con la Ashanga Kuba para poder suplantar ese falta de daño en área que tiene. Es una buena combinación. Y bueno, si quieren estar más seguros todavía, les recomiendo utilizar el pedacito visir, porque lamentablemente a Trinity la nerfearon en cuanto a curar los Necromage, ya no los cura como antes, una pena. Y bueno, este pedacito tiene una habilidad que deja un rastro de esporas en el cual podemos resetearlo pasando varias veces y curarnos una gran cantidad de vida. Sí, dice que solo cura 300, pero como digo, podemos resetearlo cruzando varias veces sobre él. Viene bastante bien, sobre todo cuando se nos activa lo de reparación Necromage. Y bueno, sobre todo con él recomiendo llevar Warframe que tengan muchísima vida, como Inaros, que hace poco subió una build a mi canal, Grendel, Nidus también, e incluso Labos. Generalmente ya con Inaros basta y puedes llegar a una cantidad de vida de 14.000 aproximadamente. Así que no se preocupen, aparte que por alguna extraña razón los enemigos tienden a ignorar a la mascota, así que mejor todavía para nosotros. Y bueno, gente, eso sería todo. Perdón que me atrasé con este video, la verdad se me juntaron muchas cosas y es más, seguramente lo vean después de Año Nuevo. Así que ya les digo feliz Año Nuevo a todos y ojalá que tengan un 2021 bastante más llevadero de lo que fue el 2020 para nosotros. Y también debo agradecer a los que se suscribieron al canal, ya sea si me ven regularmente o se suscribieron por alguna build normal. La verdad no esperaba mucho. Hago esto por diversión más que nada. Igual no se preocupen, siempre trataré de mantener eso de un video a la semana. Así que si me atraso es que me surgió algo mayor, no se preocupen. Siempre trataré de explicar más o menos lo que ocurrió o algo por el estilo. Ojalá algún día desbloquee lo que es la pestaña de comunidad porque eso sería bastante útil. Así que bueno, gente, espero que pasen un feliz año nuevo. Muchísimas gracias por ver. Mucha suerte en el farmeo, gente. Y hasta la próxima.